Y a propósito del tema, el municipio de Tuluá se acogió al decreto departamental, el cual se pide regular la fabricación, venta y manipulación de pólvora en esta época decembrina. Tan solo 15 municipios de los 42 del Valle del Cauca se han acogido al llamado a la gobernación del Valle para prohibir el uso, venta y fabricación de la pólvora. Cumplimiento de la expedición del decreto, que es una combinación que se les hizo hace más o menos unos 20 días a todos los municipios del departamento. Hay unos 15 municipios de los cuales hemos logrado confirmar que expidieron el decreto. El funcionario le hace un llamado a todos los mandatarios locales que no se han acogido a esa medida de prevención. El llamado que hacemos al resto de municipios es que expidan este decreto con el fin de que se normatice el control, porque además también es necesario acompañar la creación de estas normas para el control, hacer esas campañas de control social, a efecto de llamar la atención a modificar la cultura de los vallecaucanos para que celebremos sin pólvora, dado que se pone en peligro la vida y la integridad fundamentalmente. Desafortunadamente las estadísticas sí lo están indicando, la situación de los menores de edad. Las fiestas de Navidad y fin de año entre diciembre del 2017 y comienzos del 2018 dejaron en el Valle del Cauca 85 lesionados por pólvora. A efecto de proponer la meta de que ojalá haya cero quemado, aunque las estadísticas del comportamiento en los últimos años han mermado, los lesionados por pólvora no son suficientes. Nos preocupa el alto número de lesionados y, como vuelvo y reitero, la situación de los menores, de manera que vamos a insistir, vamos a hacer una labor de llamar la atención de los alcaldes que no han expedido el decreto para que lo hagan en el curso de estos días ya, porque ojalá a partir del primero, donde se prenden las alarmas respecto a este fenómeno de los lesionados por pólvora, logren expedir los decretos para que esta norma además se acompañe de una campaña de cultura ciudadana. Candelaria ha sido el único municipio de la región que no prohibirá la venta de pólvora.